falla el internet de vez en cuando. Es que estoy en un diluvio. En Rosarito me quedé aquí atorado en la ciudad. No pude avanzar, voy a tener que regresar a Tijuana al ratito. Pero hice una pregunta en Facebook. Lugares exóticos, raros, que vale la pena conocer en Rosarito. Y me recomendaron barbacoa coreana. Es una especie de café. Tienen un tinte cafefesco, nice. Pero de repente ves cosas chinas, orientales, una vitrina con postres y luego una barra muy interesante de muchas proteínas, muchas verduras y al final una parrilla redonda donde asan en tiempo real lo que tú eliges. Está lleno de gringos, bueno, ahorita estaba lleno de gringos, ahí ya salieron. Me doy cuenta que casi todos los que vienen a comer aquí no son mexicanos. Me encuentro en el Boulevard Artesanal. Para mayor referencia hay unas artesanías enfrente que se llama Los Hermanos Curious, cruzando la calle. Pero vean, acompáñenme a vivir la experiencia. Aquí están primero los postres, carrot cake. Yo por eso dije, eso es una cafetería, no es comida de Mongolia. Y aquí viene lo interesante. Tomas tú tu plato y vamos a llenarlo juntos con la proteína que se te antoja. Poco, mira las tres, por ejemplo. Ahí hay puerco, aquí está el pollo y ahí hay carne de res, ¿ok? Voy a hacer el experimento. Vamos a iniciar con un poquito de puerco. A ver, coches. Vamos a ponerle. Todo esto va a ir a la parrilla, ¿ok? Ahí está el puerco. Voy con... voy a ponerle de todo. Total, la cosa es probar. El pollo. Y le voy a poner aquí... poquita res. Por el ácido úrico, ¿ok? Ah, una charola, gracias. Qué amable. ¿Saben? Lo llené, el platito bien lleno. ¿Está bien así, verdad? Sí. Ok, bien llenito el platito. Con todos los tipos de carnes. Ahí comienza la experiencia de la barbacoa coreana. Ahora tengo la opción de irme con verduras. Puedo rellenar el plato hasta que se desborde, ¿verdad? Sí, así es. Hasta lo que le quepa. Lo que le quepa al plato. Eso me gusta, todo lo que le quepa. Entonces voy a ponerle... estas son espinacas. Vamos a ver qué tanta montaña podemos hacer. Ayúdame. Pepino. Un poquito de pepino. Ah, no, este, ¿cuál pepino? Este es este... apio. Que me habían dicho que lo que se caiga afuera, eso no cuenta. Tiene que estar todo dentro del plato, ¿ok? Un poco de este cilantro. Sí, cilantro. Todo nomás para que le dé sabor. Tu cilantro, aroma, cebollín. Ese sí me gusta. Un poquito más. Aquí viene el chop suey. El germinado. Encargué también una pizza tailandesa. ¿La van a hacer con eso? Sí. A ver, ah, mira. Es que estaban haciendo una pizza tailandesa. ¿Ese qué es, perdón? Esta, cebollín, cilantro y cacahuate. Cebollín, cilantro y cacahuate van a picarlo para hacer una pizza, ¿ok? Esta ya la había pedido. Al fondo la masa de la pizza. Y están picando los ingredientes principales. Cebollín, cilantro y cacahuate en una pizza. Así es. Deliciosa. ¿Desde cuándo existe este lugar, eh? Hace 11 años. ¿11 años? Sí, así es. ¿Lo que le pusiste a la pizza qué es un café? Este es un aderezo de cacahuate también. Aderezo de cacahuate. Pinta bien ya, ¿eh? Sí, sí. En lugar de tomates, aderezo de cacahuate. Wow. Ya nomás. Ok. Vamos a seguir con mi plato relleno. Ok, ya tengo el chop suey. Ayúdenme a ponerle de todo, morros, de todo. Le puedes poner hasta que se desborde. Hasta arriba. Ponerle un queso. Zanahoria también, ¿por qué no? La regla es simple. Si se sale del plato, no cuenta. Tiene que estar dentro del plato. Ahora le voy a poner brócoli. Brócoli aquí. Vamos a ponerlo... voy a poner el brócoli en las orillitas para que no se caiga, ¿ok? Que si no, este no me lo van a hacer. La técnica es que no se caiga, insisto. Mientras le quepa al plato, es válido. Para que se pongan creativos. Las reglas del juego son claras. Ok,
Vea, ya está más llenito el plato. Ahora viene el... Este mendigo brócoli no quiere irse a la hornilla. Champiñón. Soy fanático del champiñón. Vamos a ponerlo hasta arriba. Al champiñón. Vamos a ponerle... Ok. ¿Lo estoy armando bien? ¿Les parece o no? Le falta todavía piña y elotitos. A ver. Piña. Piña porque me gustan los sabores agridulces. Híjole, la que se cayó ya no vale. Elotitos. Yo le puse de todo. La verdad es que lo ideal es que se preparen combinaciones que coordinen. Lo que ellos dicen no coordina. Con la intención de llenar mi plato, pues la verdad es que estoy combinando sabores que no van muy bien de la mano, pero pues es una experiencia nueva, ¿no? Tómenle foto a ese platillo para que vean. Ahí no vas. Voy a comprobar que no se sale nada. Y esto hubiera la parrilla todavía, ¿eh? ¡Ah! ¿Qué tal? Ese perro, ¿verdad? Para quienes se pregunten, me viene acompañando Cochilady y me la traje a comer aquí a Rosarito. Ok, cumpliendo con la regla, acomodo mi brócoli. Champiñón arriba. ¿Le puedo poner noodles? Sí, aquí está. ¿Sí? Esto se lo ponemos acá en el otro plato. Ay, qué bueno, porque ya no me cabía. Ok, sí, sí quiero noodles. Perfecto. O sea, es todo eso más esto lo que voy... Ah, súper bien. A ver, ¿cuáles son los ingredientes, perdón? Ese es de Mongolia para darle sabor al platillo. Ok. Ese es aceite de ajonjolí. Ese es el teriyaki con sake, que viene siendo con un poquito de vino. Okay. Vino de arroz. Con dulce. El ajo y salsa picante es más agua que picante. Ok, no me gusta el ajo. ¿Qué me recomienda usted para lo que le acabo de poner en mi platillo? Ah, pues le recomendamos todo. Pues échele de todo, échele todo menos ajo. El ajo, ok. Ese es el principal para darle el sabor. Perfecto. Ajá. De todo menos ajo. Entonces, ese plato que está ahí, de pasta, más este gigante, es el que se va a ir a la parrilla redonda que está ahí al fondo. Suena bien, ¿verdad? ¿Cómo que estás ciego? Mande. ¿Salsa picante? Salsa picante, sí. ¿Es más agua que picante? Échale, échale. Okay. Salsita picante. Dos. Picosita, muy bien. En toda la barra, es para elegir. Ahí está mi pizza. La pizza tailandesa ya casi está lista para meterse al horno. Así es. ¿Qué tiene? Tiene cacahuate, cilantro, cebollín, salsa de cacahuate, pollo. Zanahoria. Zanahoria y frijol germinado, ¿verdad? Así es. Muy bien, vamos a ver cómo sale. Sí, gracias. Me intenciono a probar algo exótico. De toda esta barra me serví. ¡Pum! Sin límite. Aquí está lo que van a llevar a la parrilla aquella. ¿A quién se lo entrego, perdón? A usted. Adelante. Okay, mire, no se cae. ¿Perdón? ¿Te gusta pasar? Ah, sí, claro. Me va a dejar pasar para grabar el proceso. Vamos a ver. Por aquí se pasa. ¿Qué tal, morros? Está la cocina. Permíteme. No me deje ver esto. Ah, ya, listo. Todo eso te lo hacen frente a ti. Aquí está el comensal. Ahí están las sillas, el comedor. Y puedes ver perfectamente bien cómo hacen tu comida. A mí me gusta mucho que las cocinas estén expuestas. Que tú sabes si están limpias o no, cómo se ven. Te da seguridad. Aquí nadie te puede decir, no, pues que estaba cochina. Pues, ¿cuál? Ahí están metiendo mi pizza. La pizza tailandesa. Carne de res, carne de pollo, carne de puerco. Muchos vegetales.
¿Se les antoja? Me dicen que en California hay uno semejante. Porque ya estuvo. Ya está. ¿Tan rápido? Así es. Pero no estuvo ni 3 minutos en el horno. Así es, porque ya está previamente la doradita, la tortilla. Y estaba precocida. Así es. Órale, ya está la pizza. ¿Te pides un té de boba, por favor? Vienen los videos. Que le ponga jugo aparte. A ver, me dice una persona que no ve nada. ¿Cómo que no ve nada? ¿Ven? Ahí está. Ha sido más claro. Coche, estoy en Rosarito, en el Boulevard Artesanal, para los que están preguntando. Se llama Mongolian Barbecue. Cuesta 150 pesos el plato. Pero yo creo que lo voy a compartir, ¿eh? Es mucha comida, muchísimo. O sea, son 2 platos de comida. Voy a alejarme un poquito porque se siente muy caliente la parrilla. Es una parrilla gigante. Una campana igualmente grande. Y hay que preparar tus platillos frente a ti. La cuestión es vivir la experiencia. Muy bien. Perfecto. Ahora. Mande. Es para ti nada más ese. ¿Es para mí nomás? No, sí. Te voy a compartir. ¿Qué te pasa? Perdón. ¿De qué me diste cara? Pedí un té de boba. Este lo venden en muchas partes, pero siempre que lo encuentro lo pido. Que tiene las bobitas en la parte de abajo. Es un té negro con leche. Es té negro, ¿verdad? Sí. Coche Lady, puedes hablar. Ah, ok. El que tú quieres conservar tu identidad secreta, sí, eso sí, es muy sí. Punto aparte, pero acá tú puedes ando, hablar coches. Si quieres, me vale. Vente para acá. Ahora sí, para Coche Lady, para mí, un plato gigante de vegetales con fideos. Pues fíjate que ese apenas para mí, ¿eh? ¿Apenas para ti? Sí. Es individual. Ve la pizza, ve. No se comparte. Es así para compartir. Pero esta el plato, pizza, la verdad, no. Tiene un aroma muy interesante. Muy, muy interesante. Porque tiene germinado de frijol, que para mí es el chop suey. Salsa de cacahuate, queso. Está doradita, muy delgadita la pasta crujiente. Pollo, zanahoria, mucho cacahuate picado, cebollín y cilantro. ¡Ay, qué delicia! Está muy loco, ¿eh? Está muy loco. Bien, ¿eh? Colorida, ¿eh? El plato. Bueno, vamos a ver la experiencia, ¿ok? Voy a romper este platito. A ver, me voy a sentar aquí, Coche Lady, para dejarte la puerta. Ah, muchas gracias. ¿Los cubiertos dónde los...? Yo se los... Ah, qué mal. La verdad es una propuesta muy grande, insisto. A lo mejor dirán mucho, yo se lo termino. Sí, yo también lo terminaría, pero ¿cuál es la intención de que te reviente el estómago? Pero somos coches, ¿acuerdas? Sí, pero viste todo lo que le serví, Coche Lady. Son 2 bowls a la parrilla. 2. Sí. Yo lo compartiría. Aquí están los churritos y aquí está la crema de cacahuate que a la gente le gusta poner en la parte de arriba. Es crema de cacahuate. Sí, y churritos eso, para la crocancia. Para arriba. Chorritos para la crocancia y salsa de cacahuate. Vamos a ponerle todo. A ver, Coche Lady, que se vea, por favor. Intenciones que cruja. Y salsa de cacahuate. Todo lleva cacahuate aquí. Si eres alérgico al cacahuate, ni te acerques. A mí me encanta. No hay nada más rico en la noche que un peanut butter jelly sandwich. Para su Mongolian tenemos soya con serrano o habanero con limón. Ay, no. A ver. ¿Cuál le vas a poner? Híjole, ahora sí que boten los coches. Mexican style. Que boten los coches. ¿Qué le ponemos, coches?
habanero con cebolla morada curtida o serrano curtido en salsa soya. A ver, Cochis. Por favor, dime qué. ¿Qué quieren que le pongamos? ¿Habanero que se enchile o no, normal? No. ¿Habanero? ¿Aguantas un habanero? ¿Chile serrano? Yo creo que sí. Sí. Sí, aguanté tres camarones de la misteriosa, que no aguante eso. ¿Cuál creen que? Yo pienso que coordina más este, ¿eh? ¿Pero qué opinan los coches? Yo le pondré igual, el de ese. ¿El serrano? Sí, el habanero, cuidado. Quiero probar la pizza antes que alguien dice, fríe. José Ventura, ¿qué? Habanero. Habanero. Habanero, ahí van dos. Quiero probar la pizza antes de que se me enfríe, porque esta le traigo unas ganas desde que la vi en el menú. No sabe nada de lo que tú conoces, la verdad. No. Y aquí está un curry. Ah, el curry. Con sus cacahuatitos. Gracias. ¿A cuánto está la pizza? ¿La pizza cuánto está? A 200. 200. Que habanero, va ganando habanero. Ajá. Ya tiene cacahuate. Está bien perra la pizza, porque cualquier tipo de pizza que pidas en cualquier parte del mundo, la masticas y todo es suavecito. La salsa de tomate es líquida, el queso se te escurre entre los dientes, la masa es suavecita. De repente la pizza a la leña es poquito crocante, pero esta, como tiene cacahuate grande picado, cada vez que la masticas, truena, muerdes el pollo, que es la proteína, y cruje también la pasta. Viene con vegetales, la hace muy, muy diferente a lo que yo conocía, ¿eh? Muy especial. A mí se me hace muy semejante a una tlayuda oaxaqueña, pero oriental. Muy, muy interesante. Ese platillo quiero que lo vean, Cochilady. Órale. ¿Qué tal? ¿Qué es el? Ah, el que pedí. El arroz curry. Con curry y coco. Con leche de coco. Uh-huh. Escríbelo, Cochilady. Pues tiene unas verduras que se ven exquisitas, crocantes, como dicen. En el centro su... ¿Qué verduras son? Estoy viendo calabaza, veo algo de apio, cebolla, zanahoria, pimiento, arroz salvaje. Parece que es arroz salvaje, ¿no? Es arroz integral. Parece arroz integral. La luz nada más, escuche, lady. Parece arroz integral. Ahí se ve mejor. Leche de coco. Es como un estofado. Ese es de coche, lady. Viene con pollo, como proteína. Yo sí le voy a dar baje a ese, ¿no? Pues sí, pero... Déjalo, pruebo. A ver, sí. Me das una mordita. Sí, pruébalo. A ver. Para que después no digas que soy díscola. Sí. Es que Cochilady pidió su plato, yo pedí el mío, pero yo le dije que lo voy a compartir. Si eres díscola, ¿para qué te haces? ¿Y tú eres compartido? Toda la vida. Brutal a mi hermana, toda la vida le compartí a mis papás. Ay. Mira. Está muy caliente, ¿no? Esto, algo muy semejante, sí probé en Shanghai hace 2 años que fui de vacaciones a China. Y me sirvieron algo muy parecido a esto. No sé si tenía o no leche de coco. Es la única parte que no me queda claro. Pero se parecía mucho. Para mí este es un platillo 100% oriental. Tal como lo comerías del otro lado del mundo a 20.000 kilómetros de aquí. Pero mira, agarramos un poquito de vegetales, pollo, arroz integral. Huele a coco, me gusta. Está dulcecito, sí, no sabe igual como lo probé. También era leche de coco ahí entonces, ¿eh? Igualito, qué rico está, ¿eh? No, coche, te la rifaste con eso. Una referencia para los coches que preguntan. Si quieres, ahorita investigo bien la ubicación. Estamos en Boulevard Artesanal. Ubica en el Fat Cat. Cruzando la calle el Fat Cat, está una placita, y en esta placita está el Mongolian Barbecue. Enfrente, exactamente enfrente, voltea, coche lady. Exactamente enfrente está la caseta de Caminos y Puentes Federales, de la caseta de cobro de Rosarito Ensenada.
¿Me ayudas con el micrófono? Exactamente eso que ustedes están viendo ahí, ese Caminos y Puentes Federales, es la mejor referencia. Vean, Caminos y Puentes Federales, cruzando la calle donde ven eso, si cruzan la calle, el Boulevard Artesanal, encontrarán Mongolian Barbecue. No hay pierde. ¿Qué mayor referencia quiere, no? Está muy oculto. Muy, muy oculto. Ok. Vamos a probar más el último. Cochile de este. Michi-micha, ¿eh? Ok. Buenísimo. Nada más poquito. Y aparte, le puedes agregar cacahuate. Ponle todo el cacahuate. Atenciones. Que cruja. Mi tenedor. Cochile de mi tenedor. No. Ok. Más o menos. Qué bueno que viniste, porque si no, qué frío, ¿eh? Ok, y aquí tenemos Korean frente Barbecue. Al Fat Cat Coaches. Frente al Fat Cat. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Creo que contestamos todo, ¿no? Este cuesta 150 pesos. ¿Ese fue el que agarraste de la barra? O sea, bien bueno. ¿Saben? A lo que tú quieras que sepa. Los ingredientes los coges tú, la proteína la eliges tú. La salsa la seleccionas tú. Yo le puse de todo y sabe bueno, ¿eh? Insisto, si lo haces de una forma más consciente, si no estás grabando videos como yo, vas a poder coordinar mejor los sabores y llegar al punto que tú lo quieres: dulce, salado, amargo, ácido, picosito. Están muy buenos los fideos, ¿eh? Fideo muy bueno. ¿Se activó la colseña? Quiero que lo vean por fuera nada más para despedirnos. Para que se den un norte de cómo se ve por fuera el negocio. Y a lo mejor así concluimos con tanta duda. Está lloviendo, vamos a hacerlo rápido. Boulevard Artesanal en Rosarito, no hay pierde. Ah, para referencia, hay una Rendichicas. En cuanto lleguen a las Rendichicas, exactamente llegando a las Rendichicas, hay una Trifty y ahí está Mongolian Grill. Yo creo que es la mejor referencia, las Rendichicas. Mongolian Grill, así se ve. Saludos amigos, yo me despido porque está chispeando muy feo. Coche señal definitivamente activada. Voy a comer, me tomo, bye bye.